Entre todos los enanos que jugaban encantados en salones decorados, con sus cuerpos enlazados al derecho y al revés, Belfonso era el más dotado, más capaz, más codiciado por su encanto y esbeltez. Belfonso estaba bailando con su estilo proverbial, compartiendo su talento al compás de un viejo tango con su pareja habitual, la enana llamada Malva, a quien Belfonso apodaba la reina del arrabal. Malva amaba a su Belfonso por su porte sin igual, admiraba su pasión, su destreza, su estatura, además de su bravura al saltar desde un sillón sin romperse la cabeza, gesto que Malva atribuía a su rango, su nobleza, su abolengo y distinción. Aunque en tiempos más felices, Belfonso, en su fantasía plena de extraños matices, veía en Malva una sirena de figura celestial y, extasiado con la escena, se sentía como Ulises en un ensueño sensual. Pero había entre los dos otra enana muy cercana que se llamaba Ricarda, según Malva, una bastarda, que estropeaba la armonía de esa pasión enanal y que Malva resentía, pues le hacía mucho mal. Ella intentó con su soga a Belfonso degollar, pero no logró su intento, ya que al cabo de un momento el magnífico Belfonso se la supo arrebatar. Malva y Ricarda se odiaban. Belfonso, al verlas reñir, atento las observaba parado atrás de un sillón, advirtiendo que esas riñas excitaban su pasión. La presencia de Ricarda hacía temblar a Belfonso por su belleza, figura y su atracción enanal. Visitaba él a Ricarda, de la cual la pobre Malva ni siquiera osaba hablar. Belfonso le ofrecía flores para calmar sus temores, como ignorando que Malva lo había tratado de ahorcar. Admitiendo que sufría, Malva revivió el romance con pasión existencial. Belfonso correspondía, mas con cierta negligencia y un toque de hipocresía, su alma delatando ausencia de este encuentro pasional. Y después de un breve lapso, y ya al borde del colapso, comenzó a reflexionar. ¿Y si Malva era una arpía que de un modo muy malsano abusaba de su enano? Ya Belfonso presentía que el enlace con su Malva iba a terminar muy mal, y acostado sobre el suelo, le admitió su malestar. Y después de un largo rato, ya sentados lado a lado, recordando los instantes de lo que había sido antes, Belfonso quedó callado, pero admitió que ya el fuego se había de pronto apagado. Belfonso recordó que antes sufría de pesadillas, llenas de arañas gigantes trepándose a sus rodillas, que atacaban por detrás a instancias de Satanás. De esta historia, ¿quién me salva?, expresó, pensando en Malva. Y ocurría al mismo tiempo que en un acto paralelo, Malva albergaba el anhelo de eliminar a Ricarda, un hecho cuya obsesión no cesaba de acosarla. Y pensó que la manera de continuar siendo musa del codiciado Belfonso
era usar la enana intrusa y en un acto de osadía, a los que ella era propensa, la invitaría a un certamen de talento y de poesía, ya creyendo en su insanía que ella siempre ganaría, pero al no haber resultado, su esfuerzo quedó frustrado. Por eso, al llegar la fecha, no quedó tan satisfecha como creyó que estaría, y debiendo ir a un festejo con Belfonso, su parejo, se vistió muy glamorosa, con una prenda exquisita. Y aunque él no acudió a la cita, ella tenía la confianza de conseguir al final derribar a su rival. Y al encontrar un cuchillo, se revivió su esperanza, que así nutrió su venganza. Espió por la cerradura con una intención oscura, y al ver a los dos amantes en un acto de pasión, con el alma ya deshecha, no toleró la traición al confirmar su sospecha, y con el cuchillo en mano resolvió tomar acción. Así, luego de hora y media, sucedió la gran tragedia que ya se venía a venir. Aunque parezca mentira, Malva sucumbió a su ira, acuchillando a los dos, que tirados en el suelo, con cuerpos ensangrentados, así perdieron la vida sin siquiera un triste adiós. Malva fue así condenada por su crimen pasional, pero una tarde otoñal, en medio de la pandemia, encontraron en su celda, sobre un colchón desgastado, a su cuerpo mutilado. No quedó lugar a dudas. Malva se había suicidado. Así es que los tres enanos, víctimas de sus pasiones, comenzaron un descenso del que no tenemos datos, ni testigos ni retratos, en una caída sin fin que concluye este relato. Aquí, para terminar, sería bien justo agregar que Ricarda no era santa, que usaría la obsesión de que Belfonso era objeto para su propia ambición, que era ilustrar el libreto sobre el crimen y el castigo que acabamos de narrar. Ricarda, siendo una artista que había sido asesinada en una celda cerrada, se había perdido de vista, sin acabar su boceto. ¿Quién entonces lo acabó, ilustrándolo en secreto, dejándolo así, completo? No hace falta dudar más. Es hora de revelarlo. Fue la obra de Satanás. Sucedió que los difuntos, terminado el velatorio, ascendieron en conjunto ingresando al purgatorio a cumplir su cometido. No entendiendo esa noción de pecados y expiación ya archivada en el olvido.
El haberse reencontrado en un mundo misterioso donde habrían de ser juzgados por sus crímenes y ofensas los tornaba avergonzados y acosaba sus conciencias. Además, el purgatorio es un sitio muy complejo, con un tiempo muy extraño que es curioso y desparejo, donde un siglo es como un año, y la niebla es tan tupida que no puede distinguirse si es de noche o es de día. Y por eso los enanos, al hacer la travesía, detectaron confusión al entrar al purgatorio, pues su noble directorio demostró vacilación. Los tres casos discutidos habían creado entre los jueces diferencias de opinión, que en la sala del juzgado consumaban la misión anunciada de antemano. Don Benfolso, tan deseado, tan humano, tan derecho, ¿qué habría dicho? ¿Qué habría hecho? La respuesta era muy clara. Siempre andaba insatisfecho. Malva, seria y educada y muy bien intencionada, comprensiva y tan leal, ¿qué habrá entonces hecho mal? La respuesta fue fatal. Su venganza fue inmoral. ¿Y Ricarda, tan juiciosa, responsable, generosa y dispuesta a hacer el bien con su técnica asombrosa, qué será lo que pasó? La respuesta fue furiosa, su conducta escandalosa. La tarea del juzgado no era fácil de explicar, y por eso hay que aclarar que aún después del largo viaje, los enanos conservaban en sus cuerpos y en sus almas esas mismas compulsiones de su etapa terrenal. Un impulso muy intenso en la historia pasional de Belfonso con Ricarda daba celos enfermizos a una Malva que, angustiada, no podía disimular. Y esos serios agravantes impedían sentenciar sus conductas aberrantes. Con el juicio no resuelto, ya que Malva, sin influjo que inspirara su poesía, no lograba practicar ni nutrir su fantasía. Y Ricarda, que era artista, careciendo de un pincel, acuarelas y papel, se había vuelto pesimista, no pudiendo ya pintar. Y Belfonso, el bailarín, con su porte de doncel, tan don Juan y tan apuesto, impedido de bailar, sin zapatos de repuesto. Y fue así que los enanos, abatidos por la pena, aspiraban a escapar de esta trágica condena, y por eso suspiraban, caminando de la mano bajo un cielo nebuloso, y sintiéndose humillados, repetían sin reposo argumentos bizantinos, temerosos del destino que tendrían que enfrentar. Bien sentados en las rocas intentaban repasar lo que había sucedido, recordando cuando Malva, al sentirse traicionada, acosada por los celos en ataque de insanía, había sido la causante de estos hechos delirantes. Aunque Belfonso y Ricarda, en la sala de un juzgado, no debemos olvidar, por no ser tan inocentes, tendrían mucho que explicar. Pero en cambio, testarudos repetían sin cesar, culpa de ella, de manera intransigente, apuntando siempre a Malva, repitiendo, culpa de ella, terminando en la querella que intentaban evitar. Cuando al fin se apaciguaron, dada ya su condición, decidieron que al final, y por falta de otra opción, deberían arrepentirse, pero no como en ficción,
sino en forma más sincera, que por cierto, en este caso, no era fácil de alcanzar, porque el arrepentimiento, aún actuando con pericia, sucedía en un entorno donde no existe el soborno, y es distinto al conocido en las cortes de justicia, donde suele ser usado como fría transacción de favores y condenas, para reducir las penas o lograr absolución. Fingir arrepentimiento en el raro laberinto de la historia purgatoria era un caso muy distinto, ya que el falso manifiesto pronunciado de memoria era pronto detectado como dicho deshonesto. Los enanos convivían en un ámbito rocoso, y la extraña incertidumbre de un futuro misterioso se había vuelto una costumbre. ¿Cuál sería su futuro? ¿Serían vueltos a juzgar? Y pasaban así un tiempo que incitaba a meditar entre cumbres y lagunas, cielos grises o estrellados, y el murmullo de trasfondo manteniéndolos callados, hasta entrar en la caverna de esta languidez eterna a que estaban confinados, sin hacer ningún avance, preguntándose a menudo si salieran de este trance, ¿volverían algún día a gozar con la alegría de pintar, cantar, bailar? Los enanos caminaban recorriendo ese terreno, avanzando en los senderos que eran áridos y austeros, careciendo de arbolitos, sin arbustos, sin canteros. Solamente había piedritas dispersadas por el suelo y por 20.000 razones no albergaban ilusiones de que algo iría a cambiar, ni sus vicios y pecados, ni su huella al caminar. Caminando aturullados, olvidaron de soñar. Ni el pensar sobre el pasado los hacía reaccionar. Pero un día, uno de tantos, caminaron muchas millas recogiendo las piedrillas que encontraban en el suelo. ¿Puede ser que sean semillas?, preguntaban al pasar, y tuvieron una idea. Las podríamos plantar, y no haciendo pausa alguna, se pusieron a sembrar. Y después de un cierto tiempo, los desiertos nebulosos convirtiéronse en vergeles con jazmines y claveles, con naranjos y ciruelos. Plenitud de sensaciones extasiaba a los enanos, reviviendo sus anhelos expresados en voz alta, porque esas sensaciones les hacían tanta falta. Esperando ser juzgados y seguir en purgatorio a expiar nuestros pecados, expresaron extasiados, sin querer y sin permiso, llegamos al paraíso. Una voz desde ultratumba respondió desde el juzgado: esto no es el paraíso, no es tampoco el purgatorio con sus prórrogas sin fin. Son ustedes quienes vieron las semillas del jardín, descubriéndolas, plantándolas y regándolas también. Y es hoy un jardín de ensueño para todos cuanto ven. Pero ustedes, con empeño y sin técnicas ocultas, expiando así sus culpas, engendraron este Edén con jazmines y claveles, aunque algunos no la ven. El oír estas palabras en manera de acertijo despertó en los tres enanos un enorme regocijo, ya que, siendo los autores de este Edén exuberante y sintiéndose halagados, como no habían sido antes, se observaron aliviados, sus traiciones y pecados habían sido perdonados, y en un rapto de hidalguía, sin dudarlo ni un instante, decidieron en conjunto olvidar viejos rencores y pensar con alegría en reunirse con gran gozo en triángulo amoroso, completando esta utopía. Aunque luego, razonando, uno de ellos preguntaba: si vemos densos jardines, pero no todos lo ven, ¿será que estamos soñando y que no existe este Edén? ¿O son otros quienes sueñan?
¿Cómo saber quién es quién? Ya la realidad ajena inspira extrañas nociones que a otros seducen también. Si este asunto así os preocupa, la voz volvió a declarar, escuchad a Segismundo, quien de este modo lo explica. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, y toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.